Antes de nada, os recuerdo que este vídeo está incluido dentro de una lista de reproducción de lo que ha sido la operación de espalda mía, una artrodesis, quitar un disco intervertebral, juntan dos vértebras, con martillo meten cuatro clavos ahí para que no se mueva nada y teóricamente dentro de un tiempo ya podré hacer vida normal, ¿vale? Hoy es día 3 de agosto, son las 11 de la mañana, la piscina acaba de abrir. Os voy a hacer un breve resumen de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. El día 12 de julio tuve la operación de la artrodesis lumbar, lo podréis ver en la lista de reproducción que he creado. Voy a hacer un resumen muy rápido, ¿eh? Meses antes ya empecé con el entreno preoperatorio, ¿vale? Hacer ejercicios específicos de pilates, core, paravertebrales. Yo ya fui preparándome para lo que iba a venir, ¿vale? Porque sabía que la operación iba a ser tarde o temprano, iba a ser, ¿vale? Con lo cual ya iba adelantando. Me operamos el 12 de julio, el día 13 ya estaba de pie, en menos de 12 horas, eso no es lo normal. Por cierto, en FREMAP, donde me hicieron la intervención, había un cartel que me gustó mucho que decía que cada persona tiene su ritmo de recuperación, con lo cual lo que yo estoy explicando en esta serie de vídeos es mi experiencia personal. No es que todo el mundo vaya a hacerlo como yo, ¿vale? Decir que estoy tomando de forma legal testosterona de Zumub, Tribulus de Zumub y glucosamina de Zumub. Lo vais a tener todo en la caja de descripción, ¿vale? Para favorecer la regeneración muscular y volver a tener masa muscular, ¿vale? Entonces, del último vídeo a hoy, ¿qué es lo que ha cambiado? Que llevo en la piscina esta, creo que hoy va a ser el quinto día, y los primeros 5 días han sido muy adaptativos. Aquí tengo los juguetes porque hoy empiezo a nadar, pero los primeros 5 días ha sido me compré un churro en los chinos, un churro, eso que se pone aquí debajo, como las abuelas, para hacer aquagym o los críos pequeñitos, y con el crono, 3 cuartos de hora, la ida solo pies, la vuelta pies y brazos, la ida solo pies, la vuelta pies y brazos, así, 45 minutos. Para volver a activar todo lo que es el tren inferior, ¿vale? La cicatriz de la espalda, si la queréis ver, está en el canal de, bueno, en mi Instagram, ¿vale? En Tony Marcos José, ahí tendréis fotos que voy subiendo de la cicatriz, de cómo va quedando, cómo va evolucionando y tal. Como decía, he estado 4 días haciendo recuperación aquí en el agua y sí que cada día he intentado nadar un poquito más. Ojo, decir un poquito más significa ida y vuelta, 100 metros... Se acabó, eso después de los 45 minutos, ¿eh? Con el churro, como digo, ¿eh? Primero con el churro aquí, solo pies, con el cuerpo hacia adelante, y la vuelta, con brazos de braza, pero los pies siguen haciendo bici. Eso ha sido 3 cuartos de hora, repito, con la cuenta atrás del crono, ¿vale? Del Protec Solar, por cierto. Una vez, cada día hacía, pues, algo de piscina, o sea, de piscina de nadar. Si el primer día hice ida y vuelta. Al llegar a la pared, lo que más me costó no era nadar, era el hacer el viraje. El viraje es imposible hacerlo a día de hoy. El viraje significa que pongo una mano, pongo la otra y puedo dar la voltereta o lo hago sistema waterpolo. Esto a día de hoy no es factible. Tengo que llegar a la pared, bajar el cuerpo poco a poco, recolocarme y volver a salir sin coger impulso con los pies. Coger impulso con los pies para salir más lejos a día de hoy no es viable. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que estoy comentando. La progresión ha sido 100 metros, 200, 300, y hoy voy a intentar hacer, pero todo en series de, bueno, series. Mover el cuerpo para un lado y mover el cuerpo para otro. Nada más. Esto es lo que estoy haciendo en la piscina. Obviamente, no lo veis, pero aquí detrás tengo el pull buoy, tengo los BCAAs con la glutamina de Zumub, y tengo una gomita para hacer todo lo que son ahora un calentamiento de lo que son de manguito de rotadores, del pectoral, de la espalda. Yo ahora lo engancho, supongo que lo veréis en Instagram, alguna foto. Es un calentamiento típico de natación, ¿vale? De manguito de rotadores, ta, ta, ta. Después de esto, hoy voy a probar de nadar normal y corriente. Me pondré el gorro, porque tengo mucho pelo, ¿eh? Básicamente para que me vean y no me lleve alguna hostia de alguien, que es amarillo, potente. Y una vez haya hecho eso, pues entonces, si aún da margen de maniobra, haré lo que he hecho estos días anteriores, pero no 45 minutos. Simplemente mover los pies. Porque yo a la hora de nadar utilizo el pull buoy.
Utilizo el pull buoy para mover solamente los brazos. Ya desde siempre, desde cuando empecé a competir en triatlón, con 16 años, ha ido a épocas, ya lo sabéis, los que me seguís hace tiempo, y si no, pues bueno, no siempre he competido en triatlón, he hecho varias cosas. Con el pull buoy solamente mueves los brazos, las piernas se quedan quietas. Porque el entreno de piernas lo hago al margen, o luego cuando coges la bici o vas a correr, el día que vuelva a coger la bici o el día que vuelva a correr, si Dios quiere, a día de hoy, no sé si voy a poder volver, no lo sé, a día de hoy no lo sé, ¿vale? O sea, yo el día 12 de agosto subiré, tengo que ver al cirujano que me operó, una radiografía, ver que todo está bien y a ver qué me dicen, y os lo diré en esta lista de reproducción, en este canal de YouTube, ¿vale? A día de hoy a las 6 de la mañana estábamos en Barcelona, en la playa. Desde donde vivimos nos hemos ido a 60 kilómetros a la playa para que los perros se bañaran y nadaran y tal. Y no he corrido, pero he caminado rápido 5 metros. Sé que puede. Si te van a operar de artrodesis lumbar o te han operado, sabrás que caminar rápido 5 metros es un logro. Para la gente normal, caminar rápido, ¿eh? Cuando yo, antes de la operación, yo caminaba rápido sin problema, ¿eh? Pues no, ahora caminar rápido te representa un esfuerzo, ¿vale? Entonces, la progresión está siendo muy bien. Tengo que decir que después de los entrenos, sí que por la tarde estoy bastante destrozado, ¿vale? Puedo caminar, bien. Puedo subir escaleras, bien. Con la moto, ya he cogido la moto, pero un tramo muy, muy poquito para ver cómo estaba el tema. Y también pero muy cortito significa muy cortito, ¿eh? No me he ido a Salamanca, no. Muy cortito es nada, ¿vale? Y tampoco ha habido ningún problema. A día de hoy todo está yendo muy bien, estoy muy contento. Con la suplementación de Zumub me está ayudando una barbaridad para la regeneración muscular, todo. Lo estoy notando mucho, sería mucho más lento si no lo estuviera tomando. No es doping, no es drogas, lo podéis conseguir en la página de Zumub y con mi código de descuento tenéis un porcentaje de descuento en todo. Yo lo digo, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? No, realmente no cobro porque nadie compre Zumub. Sí que es del sponsor que tengo a día de hoy, o mejor dicho, con quien colaboro, porque ya está, ¿eh? No cobro ni comisión ni pollas, os lo creáis o no, es así, ¿eh? Pero va la mar de bien. Es producto farmacéutico en vez de farmacia, de Zumo, ¿vale? No me quiero enrollar mucho más. Si tenéis alguna pregunta del tema de la artrodesis lumbar, este vídeo va a estar enlazado con los otros de la lista de reproducción. Si no vais al canal, listas de reproducción, buscáis artrodesis y veréis desde antes de la operación hasta después de la operación, hasta día de hoy, día 3 de agosto, y todos los vídeos que vaya subiendo también los veréis. Porque creo que es importante que cualquier persona que se vaya a operar vea cómo es un proceso real, ¿vale? Que repito, yo empecé a prepararme unos 3 meses antes de la operación, empecé a hacer ejercicios de propiocepción, ejercicios de pilates en el suelo, pilates de pie, todo con el fin de fortalecer todo lo que es la espalda, femoral, glúteo, ¿vale? O sea, yo hice una preparación específica para esto, que me la hice yo, ¿vale? No se lo pedí a nadie, me la hice yo. No voy a entrar en que soy monitor, ni entrenador, ni nada. Eso no importa, eso es lo de menos. Me lo hice yo y la verdad es que gracias a eso me ha ido muy, muy, muy bien, ¿vale? No me enrollo más, lo dejo aquí. Suscríbete si te apetece y si no, pues no te suscribas, no pasa nada. Pero sería un detallazo que te suscribieras, que es gratis. Y el día 12, como decía, tengo la primera revisión gorda con el cirujano y pues supongo que el mismo día 12 o el día 13 tendréis vídeo de cómo va el tema de la operación, a ver si me dan pie a poder hacer bici, si me dan pie a forzar un poquito más. No lo sé, yo a día de hoy, ahora voy a intentar hacer 1000 metros, puede parecer una barbaridad, pero para los que son ex nadadores o triatletas, saben que es muy poco. La gente que preparo yo físicamente hace 1000 metros los sábados, mínimo, y no es ninguna locura. Es algo fácil, asequible para cualquier persona que sea deportista. Y voy a intentar hacer 1000 metritos a mi ritmo, ¿vale? Brázano, siempre crawl y con el pull buoy, que lo tenéis ahí, ¿vale? No me enrollo más. Nos vemos en el próximo video de la artrodesis lumbar y el señor mayor, viejo, gordo este y calvo, que a ver qué cosas nos cuenta de su operación, ¿vale? Pero que sepáis que a día de hoy
va bien la cosa. Nos vemos. ¡Feliz Navidad!